okay good morning everybody today we are going to start our class okay uh, we are going to start first by making a review about the previous class about the previous topic that was first we were talking about the greetings okay the greetings remember that we say that that greetings were greetings were uh, uh, ways that we use to introduce a conversation. Okay. So in that case, we use informal and formal greetings. Okay. Also, we were talking that we use the WH question in this case, how. Okay. That means uh, that use, we use it when we were talking about feelings. Okay. Um, we use first the greeting and then we use how, okay? Also, we were talking about the use of what, that is a WS question. We use what also for information, okay? Um. Remember that we were talking about formal greetings, okay? That we have formal greetings, that for example, we have hello, okay? That is formal greeting. And then also we we have informal greetings, for example, hi, okay? So that was the class, the last class. And then here, I'm just making a summary about this one, okay? Estaba haciendo un Now, we're going to start with the class for today. In this case, we got the articles A and, okay? So I'm going to ask if you were. Uh, Looking for information about the articles "a" and. Ustedes alguna información "a" and, in the model, in the módulo. Yes. Okay. Okay. So, because remember that I told you the last class that you have to study the model in advance. Okay. Because when we are in the class, then you can understand what I' gonna explain. Like for example, in this case, today I'm talking about the article a and okay. So that's the first one we are going to talk about today. Hay algunos todavía agregando a la clase, okay? Then continue. Then we got the indefinite article a that refers only to words in the singular and it is use before words that begin with a consonant sound ok can someone please read the example number one alguien puede leer los ejemplos que están allí donde dice example in the first one en el primer parafito donde dice it's a ruler alguien puede leer por favor Okay, I'm going to read. Example It's a ruler on the desk. It's a map on the wall. A police officer is directing the traffic. Okay. What do you see there? When can we use A? I mean the article AND. ¿Cuándo se puede utilizar el artículo AND? ¿Alguien que, que sepa? These rules are in the módulo, ¿ok? Esta regla está en el módulo, ¿ok? So then continue with AND. The indefinite article AND refers only to words in the singular and it Is used before words that begin with a vowel sound. Okay, example it's an old car in the garage, it's an eagle in the sky. This is an, ex an excellent class. Okay, so those are examples. Okay, about ah, the article ah that is here before and then the indefinite article and okay so we got now some rules because we we have to know the rules about when to use a or when to use an okay so we got here a little square where we are going to where i'm going to explain okay the difference between a and an okay Okay, it says "a" and "an" have the same meaning. Okay. Okay. It says that in Spanish, "okay," "a" and "an" have the same meaning. Tienen el mismo significado en español. When you say "a" or "an," we we say we are talking in Spanish about "un" or "una." Okay, but both have the same meaning. Okay. Ambas tienen el mismo significado, un o, o una, ¿ok? A y an means un, una, in Spanish, Okay. Significan un, una, en español. Que okay, a and an are indefinite articles. The difference depends on the sound at the beginning of the next word, ¿ok? So we got, for example. when the next word start with a consonant sound a okay for example we got a book a book a frog a car a lemon a duck a truck okay so we got here that the first letter the first sound is a consonant, okay? So that's why we use a, okay? We use a like the rule set, okay? A book. We use a before a consonant and we see that b in book, b is a consonant. Also f in frog, okay? In frog, the letter f is a consonant. Also the letter c in car in car, the letter C is a consonant. L in the letter in the word lemon, the letter L is a consonant. The D, D is a consonant too, and T is a consonant. Then, when the next word starts with a vowel sound, and for example, an apple, an orange, an egg. An umbrella, an insect, an actor, an apple. Okay, we see that the sound start with a a. Okay, the vowel a, apple, an apple. Here in the word orange, orange. Okay, we got the sound an orange. The sound is o. It's a vowel. Okay, and yet the word at okay, the sound, the, the first letter is a vowel, the vowel e. okay, so we said anet. okay, also umbrella is a vowel too. an inset is a vowel too. okay. an actor also is a vowel at the beginning, the sound. okay. so but be careful, says, be careful, be careful, tengan cuidado. okay the sound of the letter is important dice el sonido de la letra es importante so that's why i told you that it depends on the sound at the beginning okay at the beginning of the word but we have to take into account the sound not the letter okay not the letter i'm gonna i'm gonna explain right now why okay because we got here we got here the for example a house but an hour, okay? So we got here the age the age la H, at the, the beginning of hour is silent, okay? It's silent. What does this mean? ¿Qué significa? Okay, because we got the age at the beginning, an hour, an hour, an hour. We use an here, aquí like utilizamos an, because the age is silent, porque la H es silent. Silenciosa, en este caso, en this case, ok, an hour, ok, an hour, ok, so we got the first letter is H, it's a consonant, but that is silent, yeah? ok, la primera letra que tenemos en la palabra hour o hora es H, pero qué pasa, que en este caso la H es muda, ok, and that's why we use an, y por qué utilizamos an, porque aquí sería an hour, Okay, aquí sería el sonido, no sería, no sería una consonante, sería una vocal. And that's why they say that we have to take care of, or we have to be careful about the sound. Por eso dice que tenemos que tener cuidado del sonido, because sometimes we got a letter that is a consonant but sounds like a vowel. Okay? Porque a veces tenemos una, una letra, empieza la letra en consonante, like in this case, como en este caso. But sounds like a vowel, pero suena como una vocal, okay? So that's why we have to take care, uh, to be careful. Sorry about the sound, okay? So next we got, for example, an uncle, but a university. We see the U at the beginning of university sounds like U, U, okay? So in Spanish, the U. the u in this case en este caso la u no suena como uno no dice an university okay, we say in english we say a university okay a university eh, important to say importante para decir algo sometimes okay we got the h with the sound of j a veces el sonido de la h Suena como J en in inglés, ¿ok? En in inglés. Por ejemplo, we got house. La palabra house, casa. Ahí sí sería entonces A, ah, a house, ¿ok? But in this case, pero no es, no es todo el tiempo, porque this is an exception. In this case, porque en este caso, y we see, si vemos, we got an hour, una hora. Aquí la H muda. But there are cases, pero hay casos, that we got the H... That sounds like a J, for example, house, he. Okay. Uh, also, here in the case of university is the same. In este caso, universidad sounds like a J. Okay. We say university. A university. That's why we use A. Okay. Because the U sounds like a consonant. Okay, so we have to take care. We have to take into account the sound first, the letter, but we have to take into account the sound of the first letter, okay? Okay, if that sounds like a vowel, then we use an. but if that sounds like a consonant, then we use a, okay? The rules apply to all words after a or an, including adjectives, other, okay? All words in English, okay? For example, we gotta call the a very crazy person. an easy lesson. an interesting class. okay, now i'm gonna ask some question about the explanation. i want you to tell me uh, about when we use a. Uh, when do we use a? Uh, can someone please uh, volunteer that you can say in spanish when we use the article a? Uh, when we use a? Uh, And when we use an. First I want to listen. When we use a. Please volunteer. Un voluntario que me explique. Cuando se utiliza a. It doesn't matter in Spanish. A volunteer please. When do we use a. Cuando utilizamos a. Voluntario. Nobody. Nadie. I'm taking into account the participation. Estoy tomando la participación en cuenta. Remember? Remember that I told you that the last class. Recuerden que le dije la clase anterior. Eso, hey, please tell me, when do we use A? ¿Cuándo utilizamos A? En Spanish. Me lo dice en español, no importa. Cuando es una sola persona, profe. Algo así. Eh, um, remember, I told you about. I was talking about the the sound of the first letter. acuérdese que yo hablé del sonido de la primera letra de la palabra. For example, what do you see here, uh, Edgar? que ve aquí? For example, the word a book, a frog, a car, a lemon, a dog, a drop. Why they have ¿Qué tienen ellas de, de, de similitud? Todas esas palabras. Mire la, la primera letra. ¿Qué es la primera letra? Parece vowel o consonante? ¿Es vocal o consonante? The first letter. Edgar. Consonante. Ajá, consonante. Consonante. Es vocal, consonante. Consonante. Yes, Sila, Marqueles, Jiménez, thank you. That is a consonant. Also, Edgar, thank you for the answer. Gracias por la respuesta. That is a consonant, okay. That's why we use A, okay. But remember, uh, what I change to call? The sound or the letter? ¿Qué tengo que tomar en cuenta? El sonido o la letra? Can you tell me that? ¿Me pueden decir? What is, what is more important? the sound of the letter, letra, uh, bro. No, the sound. El sonido. Yes, 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 Edgar. The sound, okay, el sonido. But it's okay, Sila. Thank you. Pero está bien porque están respondiendo. Eso es lo importante, ¿Ok? So that is the sound of the letter, okay? Es el sonido de la primera letra que we have to take into account, lo que tenemos que tener en cuenta. Because remember. We got the cases. Eh, what do you see in this word? I underlined the word. Estoy subrayando la palabra university. ¿Cómo suena la palabra? La, la primera U, ¿cómo suena? I say university. ¿Cómo suena? ¿Quién me dice? University. ¿Cómo suena? Esta U, ¿cómo suena? ¿Cómo la estoy diciendo yo? University. Suena como si fuera una I. Eh, eh, como si fuera una una consonante, ¿ya? university yes. entonces, no suena como U, si yo digo university es una vocal, pero yo digo a university, ¿ok? como una J, ¿ya? entonces por eso que hay que tener en cuenta que el, el sonido de la primera letra, the first letter, la primera letra, pero no es la letra en sí que usted la ve and then you see, that is a, ah, that's a consonant por ejemplo, yo veo aquí I sí de A, yo veo la A, I say, yo digo, ah, that is a consonant. Pero I don't know if that sounds like a vowel, okay? Pero yo no sé si, por ejemplo, ahí sí de U, ¿ok? De U, that is a vowel. Yo veo la U que es una vocal. But I don't know if that sounds like a vowel or consonant. Pero no sé si suena como una vocal o consonante. Por ejemplo, eh, how do you say casa, casa... Casa in English. How do you say casa? Do you know that? Do you, do you know that word? That's an easy word. No. House. Uh -huh, Aha, house, house. But then, what is the first sound? What is the first sound? El primer sonido, ¿cuál es? You say house, house. What is the first sound? ¿Cuál es el primer sonido de casa? La, la primera letra, ¿cómo suena? We say house. A una consonante. una consonante. Ajá. Una consonante. Ajá, como una consonante. But, do you know how do we write the word house? Pero sabemos cómo se escribe la. Eh, eh, en este caso suena como una J, ¿ya? House. Ya. So we say a house, okay But we got the. Hour, por ejemplo, hour, hour. ¿Cómo suena hour? Hour, hora. ¿Suena la H ahí? Hour. ¿La H suena? Hour. ¿Quién me dice si suena la H o no suena? Hour. No, pero suena. No, es, es, es muda. Entonces, ¿qué suena aquí? Hour, hour. La la vocal entonces por eso se utiliza an no importa si usted ve la h aquí suena verdad se usa an porque suena como una vocal ok so that's that we have to take into account now i want you to tell me no. ahora sí entendieron no no importa no importa que, que lleve la h ajá the most important is the sound lo importante es el What is the most important? The sound, el sonido, ¿ok? En In inglés sound, es sonido, ¿ok? That's why I say the sound is the most important. No importa que usted vea la H aquí, lo importante la vocal. Está, exacto, porque suena como vocal, es como suena, ¿ok? But there are the, but the common examples are the consonant vowels. Pero, pero son solo son El sonido. En, en algunas algunas que se diferencia esto, pero la mayoría You say, for example, frog, a eh, ahí usted ve que frog, de F, la F es una consonante. El lemon, lemon, de R, la L, consonante. Acá, por ejemplo, an orange, orange, ahí vemos que es una vocal. ¿Ok? An umbrella, umbrella es la obra, es vocal, ahí suena. An actor, ahí es a actor, ahí se ve clarito. But there are son excepciones, hay algunas excepciones que hay que tener cuidado y por esto that's why I say that's important the most important is the sound. la mayoría suena así como se ven pero algunas sí suenan así like the examples hour como el ejemplo de hora and university okay Okay, now did you understand entendieron when to use a and when okay yes okay now I'm gonna make a little practice a little practice about about this one okay we have a practice Choose the correct answer, a or an. I want you to help me with this practice. Yo quiero que me ayude en esta práctica. You are just going to say a or an, okay? I'm going I'm gonna say the word. For example, door. Aquí, por ejemplo, alguien que me diga, is a or an? A or an? Door, door. ¿Cuál sería allí? A or an? According to the rule, de acuerdo a la regla. Ah. Ah, yes, adore, adore, okay. The second one, tractor, a ah or an. Ah. Ah, yes, I'm gonna, ah. I'm gonna jump, voy a saltar un poquito porque como ya el tiempo se está, está corriendo. Eh, here, woman, a ah or an. um no ah because w is a is a consonant okay w w is a consonant okay take Tape, this one um. ah okay let's see this one here here can you see veneta here ah or an. ear, an, an, yes, an, because remember that the first sound is a vowel e, la primera uh, la primera letra es una vocal la hebra ear, okay, how about this one letter letter, a or an, a, uh. letter, a, yes, a letter. And this one, an easy question, an easy question, easy question. Ah, oh, sorry, I told you, I told you the answer. Le dije la respuesta, el que lo captó. Easy question. Don't see this word. No vean la palabra question. Look this one. Vean esta. Easy. Then, that is a or an. Easy. A o an. What is the first letter? The first letter, la primera letra que es, vowel or consonant? The sound y cómo suena, easy, easy, vowel or consonant? A. Ah. An, yes, an, okay, that's correct, an, because the first letter is a vowel, easy. an easy question okay an easy question okay so now let's continue with the plural nouns this is this is an easy topic okay plural nouns okay uh, what is a noun for example we got bed boy girl book cat que son los nouns sustantivos in spanish okay But we say, for example, bed, cama, boy, muchacho, girl, muchacha, book, libro, cat, gato. But when we want plural nouns, okay, sustantivos plurales, okay, it means that we are talking about more than one, okay. Ahí estamos hablando de más de uno. Por ejemplo, we say beds, beds, beds. Allá, allá, the s at the end. Yo le agrego una s ahí sería beds camas boys muchachos girls muchachas books libros cats gatos okay so that's the plural nouns sustantivos plurales when we got more than one plur, more than one noun sorry okay but we got some rules pero tenemos reglas también the first one la primera the first rule eh, The plural of nouns is usually formed by adding an S to a singular noun. In Spanish, le agregamos, para hacer un plural, le agregamos una S a, a un sustantivo. Okay, we said, for example, lamb, we got the S, le agregamos la S, lamb, lámpara. But we add the S, si le agregamos la S, ya sería lámparas. We got cat, gato. But we got, we add the S, cats, si le agregamos la S, sería gatos, okay And then, and so this one, for, fall, force flower, flowers, pen, pens, okay That's the common rule, Esta es la regla más fácil. Just add the S at the end, solo agregándole la S al final, formamos un plural, ¿ya? Yeah? Lamp, como le dije, lámpara, lamps, si le agregamos la S al final, sería lámparas, ya sería plural. Rule number 2. Regla número 2. Dice nouns ending, sustantivos que terminan in, es que terminan en s, s, c, z, x, x, s, h, s, h, c y c h de plural de plural we eh, form the plural by adding es. Formamos el plural agregándole una ES. Ok. Por ejemplo, we got moss. Ok. We got box. En este caso, box termina en X. Cuando termina en X, solamente agregamos una ES. We got moss, mosses Bus, buses. Box, boxes. Dish, dishes. church churches. Ok. Also, rule number three. Nouns ending in Y, en Y. Dice sustantivos que terminan en Y. We proceed by the consonant is for into plural by changing the Y to ES. Okay. In Spanish, en esta regla número 3, se cambia la Y por la ES. Example. Tenemos lady. Can you see the word lady? Ven allí la palabra lady. Lady? Yes. Ok. We change this de la Y en español, ¿no? Cambiamos la Y por la I, es. Quedaría Ladies, ¿ya? Sería Lady, Dama. Pero sería en plural, Damas, sería Ladies. Tenemos City, City. Y tenemos Cities, Ciudades, ¿ya? Army, tenemos armies, ¿ok? But we have to take into account, pero tenemos que tener en cuenta que es cuando, cuando hay una consonante, ¿ok? Anterior a la Y, ¿ok? Si hay una consonante, entonces se le agrega, se cambia la Y por is. es lady, ladies. Pero si hay, por ejemplo, en lady, ¿cuál sería la consonante aquí? La D, ¿ok? D, lady. Entonces sería ladies. Rule four, regla número 4. Nouns ending in Y. Sustantivos que terminan en Y. Precede by a vowel. Aquí sería si terminan en una vocal. Solamente se le agrega la S. Es, usted ve que pareciera lo mismo, pero no es lo mismo. Porque tenemos, por ejemplo, example. Voy. Antes de la palabra de la Y, de O, dice Bauer. La O es una vocal. Así que sería voice. Solamente se agrega S. They, they, we got a Bower. Tenemos una vocal. La vocal A. Así que sería solamente se agrega la S. Voice. Ok. Eh, rule number five. Sorry. Some nouns ending F, F, E are made by plural changing over to best. Aquí en este caso, we just change. Si alguno sustantivo termina en F o fe, se cambia esa y, y se le coloca best, ¿ok? Para que sea plural. We got, for example, roof. We got wife. Wife. Tenemos aquí roof, ¿ok? Wife, tenemos wife, esposa sería wife. Aquí, aquí, en este caso sería best. Ya, wife se cambia la f, wife la f e por best. Okay, I don't know. We got a practice here. Tenemos una práctica aquí para ir aclarando. We got chair, chair. ¿Qué se le agrega ahí para que sea plural? Chair. Entonces, have a special rule. Este no tiene eh, eh, regla especial. Cuando es normal, ¿qué se hace? Se agrega solamente qué? La s. Can you tell me? Alguien me puede decir? Just add the s. Solamente se agrega la, la s. Sería chair, chairs, door, doors, puertas, ¿ok? But in this case, dress, if we see If we see this, this case, dress, si vemos este caso, dress, vestido, termina en doble S. And then, I'm going back, voy a regresar a la regla, dice que si termina en doble S, ¿qué se agrega? ES. Okay. Así que sería dress, dresses, ES. Igual aquí, bench, termina en CH, benches, ¿ok? Fox, termina en X, la regla dice que se agrega ES, fox, foxes, ok. Ok. Then we got here, right, plural, ok. In this case, we got the word baby, baby. ¿En qué termina baby? Antes de la Y va una, va, there is a consonante, una consonante. Así que sería babies, se cambia la I por es babies. Y, let me see, in this case, en este caso, ¿cómo sería? En day, en día, ¿cómo sería? ¿Quién me dice? Days. Days, ¿por qué? Days, ¿por qué? Ahí no se cambia, solamente se agrega ese, porque va una vocal antes de la y, antes de la y, va una vocal, la vocal a. En el caso de fly, ¿cómo sería? Fly, ¿cómo sería? Ahí sí se le agrega, se cambia la y por is, quedaría flies, porque va la l que es consonante antes de la y. Okay, I'm explaining this in Spanish because I know that it is confused. Lo explicando un poquito en español porque sé que esto confunde un poco. Okay, in this case we have proof, we have wife, wolf. Okay, wolf. En estos casos de acá, todo se le agrega, se le cambia la f o la fe por BES. Okay. So time is over. El tiempo se está acabando, casi se está acabando. I'm gonna explain the assignment. Tiene una asignación allí, Barangona. I'm, I'm gonna explain a pero eso yo lo voy a subir a la plataforma. Todavía no lo he subido. I'm gonna, I'm gonna tell you when. Okay.